Este podcast llega a ti presentado por Bayer. ¡Arráncate, compa! Mi Cultivo Radio, el lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 11. Control efectivo de malezas difíciles en el maíz. Hola, bienvenidos al episodio 11 de Mi Cultivo Radio. En esta ocasión, abordaremos el tema de las malezas difíciles en cultivos de maíz, para lo cual tendremos una charla con una de nuestras especialistas en protección de cultivos y un testimonial con un productor de maíz que logró controlarlas con el portafolio Bayer. ¡Comenzamos! Resumen del episodio. Hoy entrevistaremos a Elizabeth Jiménez, especialista en protección de cultivos de Bayer, quien nos explicará todos los detalles acerca de las malezas difíciles, los peligros que representan para los cultivos de maíz y cómo controlarlas con el uso de la mezcla de herbicidas preemergentes Harness Masadengo y Harness Extra Masadengo. También escucharemos a José Mendoza, un productor quien nos compartirá su experiencia en el uso de la mezcla Adengo más Harness Extra. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Hola Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros en el episodio 11 de Mi Cultivo Radio. Por favor, platícanos cuál es tu formación, cuánto tiempo llevas trabajando en Bayer y en qué zona sueles laborar. Mi nombre es Elizabeth Jiménez Estrada, a sus órdenes. Yo llevo alrededor de 5 años trabajando aquí en la empresa Bayer y desde el inicio me ha gustado mucho el tema de la investigación, ¿no? Entonces entré, anteriormente se llamaba el área desarrollo de tecnologías, ahora estamos como desarrollo de mercado, pero pues venimos haciendo prácticamente lo mismo. Mi formación, pues soy ingeniero agrónomo, me especialicé en fitotecnia y desde el inicio de mi carrera siempre me enfoqué mucho a investigación del cultivo, sobre todo en maíz. Estoy cubriendo la zona de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Y bueno, comenzando con nuestra charla, ¿por qué es importante controlar la maleza en el cultivo de maíz? Y mira, no nada más en el cultivo del maíz. En todos los cultivos es muy importante, pero enfocándonos en nuestro cultivo de maíz, es muy importante porque podemos tener pérdidas significativas de rendimiento cuando no hacemos un control eficiente y oportuno. Sabemos que el cultivo de maíz pues, se desarrolla en etapas fenológicas, no lo podemos encontrar con etapas tanto fenológicas como reproductivas. Y en las etapas fenológicas, desde que emerge hasta B12, tenemos que asegurarnos de que esté completamente limpio, porque en este lapso la planta está haciendo una labor fisiológica muy importante, que es el desarrollar el tamaño de la mazorca, número de hileras y la cantidad de granos por hilera. Entonces, estos tres conceptitos nos van a, o estas tres funciones que hace la planta, nos van a definir también el tema del rendimiento. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos a la planta limpia de malezas ahí. ¿Por qué? Al momento de que están conviviendo la maleza y el cultivo del maíz, están generando una competencia por todos los insumos que necesita el maíz. Agua, alimento, luz, espacio. Consideremos que los dos son organismos vivos que van a necesitar de esos elementos para poder pues, generar sus frutos, ¿no? Y en este caso, el tenerlas juntas pues, nos va a generar una competencia, nuestro cultivo se va a estresar y vamos a tener una pérdida significativa de rendimiento. Nosotros lo hemos medido y puede ir desde un 5 hasta un 24%, pero en casos donde la situación de la maleza es severa, podemos ir a perder hasta el 100% de nuestro rendimiento del cultivo. Entonces, pues eso nos va a impactar en el bolsillo y es algo que nosotros no queremos que suceda. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Elizabeth, ahondando más en la materia, ¿por qué las malezas son tan agresivas y por qué su control es tan complejo? Platícanos, por favor. Y vaya que son agresivas, ¿eh? Y parte viene por lo que ya mencionábamos del tema de la competencia. El estar compitiendo directamente con el cultivo es lo que las hace tan agresivas, pero también es por la gran cantidad de malezas que hay en nuestra zona, ¿no?
si bien es una zona muy rica en flora, pero también eso nos ha ido afectando en la extensión del cultivo del maíz, porque tenemos bancos de semilla bastante amplios con bastantes especies y en ocasiones el tipo de manejo que tenemos pues nos ayuda a que se desarrollen malezas difíciles de controlar, lo que lo hace pues aún más complejo, ¿no? ¿Cómo sucede? Imaginemos que tenemos un agricultor que tiene un predio donde vamos a encontrar alrededor de 10 especies, nos vamos a ir conservadores, y de esas 10 especies, 3 son su principal problema. Esas 3 malezas o esas 3 son de la misma especie, se puede considerar hojas anchas, ¿no? Dentro de la gran forma de clasificarlas o la clasificación de las malezas, encontramos hojas anchas, hojas angostas, y en el caso específico de este agricultor, tenemos 3 hojas anchas que nos están molestando, y podemos mencionar algunas, ¿no? De las que están aquí en la región, que son un tema: chayotillo, tacote o girasol silvestre, no sé cómo lo conozcan, y también pues la parte de los quelites, ¿no? O amarantos. Entonces, cuando el agricultor tiene ese problema, va con su técnico, le pide un producto. Este obviamente le va a recomendar algo que sea apropiado para ese tipo de malezas que son hojas anchas, y él va a ir y fluir a hacer su aplicación, a hacer el control de esas malezas, y así va a estar por varios años, hasta que va a lograr disminuir la población en su campo. Pero, ¿qué crees? De las 7 restantes, de las 7 malezas que teníamos restantes en nuestro cultivo, 3 más o incluso más de otras especies, en este caso hojas angostas, pueden llegar a ocupar el espacio que tenían estas primeras, que era nuestro principal problema, ¿no? Y ahora cambiamos a tener que usar un modo de acción específico para ese tipo de malezas. Entonces, es por eso que se vuelve tan complicado el poder controlarlas. Oye, Elizabeth, y con todo esto que nos cuentas, ¿qué puede hacer el agricultor para combatir a las malezas difíciles? Hay muchas prácticas y hay muchas formas de controlar a las malezas, ¿no? Hablamos desde controles culturales, como es la escarda, como lo es el usar nacazanga o el azadón, y controles químicos, como lo son controles preventivos. Controles preventivos nos referimos a la parte de los preemergentes, controles curativos, la parte de los postemergentes, y algunos apagafuegos que se usan, que son todos los productos que usan quemantes, ¿no? Pero no quisiéramos llegar a ese punto, porque cuando ya usamos un postemergente o un postemergente tardío o un apagafuegos, quiere decir que nuestro cultivo ya estuvo conviviendo con la maleza y muy seguramente ya le generamos ahí un estrés y una pérdida de rendimiento. Entonces, la mejor opción que tiene el agricultor es hacer el uso preventivo del control de malezas, haciendo el uso de los herbicidas preemergentes. ¿Por qué? Porque cuando usamos los herbicidas preemergentes, estamos atacando uno de los principales problemas, que es la cantidad de semillas o el banco de semillas que tenemos en nuestra parcela. Y si bien en algunas o en esta zona en particular tenemos que hacer el uso también de los postemergentes después de la aplicación de los preemergentes por las condiciones del clima, ¿no? Donde nos permiten tener una segunda generación de malezas, pero que no son tan agresivas como si la dejamos desde el inicio, ¿no? Porque son una cantidad mucho menor, porque ya los preemergentes nos ayudaron a disminuir esas malezas. Entonces, sin duda alguna, la principal opción que debemos de tomar en cuenta es preemergentes y después reforzar con una aplicación de posemergente. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Ahora bien, por favor, háblanos de la solución Bayer para el manejo de malezas en preemergencia, es decir, antes de que nazca el cultivo. Te contaré un poquito de cómo llegamos a generar esta solución integral con el tema de los preemergentes. Nosotros realizamos una encuesta donde preguntamos a diferentes agricultores, diferentes técnicos, qué productos estaban utilizando a la preemergencia y cuáles eran los principales problemas que tenemos en la zona, ¿no? Se hablaba de un sinfín de malezas que tenemos ya con cierta tolerancia o que ya no son tan susceptibles a los ingredientes que hay en el mercado, lo que nos hizo pensar en solucionar esa parte, ¿no? Y afortunadamente, pues nosotros contamos con 3 grandes productos que son Harness, Adengo y Harness Extra. Y el poder incluirlos en una mezcla nos ha ayudado a contrarrestar
el problema tan grande que tenemos de bancos de semilla en las parcelas. Entonces, estos productos, cada uno, en el caso de Adengo tenemos dos ingredientes activos, en el caso de Harness igual, dos, y al poder hacer esta interacción, esta mezcla entre ellos, tenemos cuatro modos diferentes de controlar a la maleza. Es muy importante el tener cuatro modos diferentes de controlar la maleza porque estamos evitando que esta genere resistencia. Y aparte de que pues estamos dando una bajada significativa al banco de malezas que podamos tener en nuestro cultivo y que al tiempo pues obviamente vamos a ver esa disminución en cuanto a la aparición de malezas. Haciendo una especie de resumen, Elizabeth, platícame, ¿cuáles son las principales ventajas del uso de la mezcla Harness más Adengo o Harness Extra más Adengo? Mira, al tener esta mezcla, es una mezcla muy amigable, interacciona muy bien entre ellas, es ideal para atacar, para controlar las malezas difíciles, por lo que comentábamos ya de tener esos cuatro modos diferentes de accionar. Tiene un control consistente. Ambos herbicidas pues tienen ciertas fortalezas, ¿no? Y el periodo de control se maximiza. De las evaluaciones que nosotros hemos hecho, hemos encontrado que podemos tener hasta 42 días más de control con la mezcla que usando un producto solo. Y en algunos casos donde no hay tanta presión de malezas, podemos incluso llegar hasta 52 días sin presión de malezas, ¿no? Pero esto sí hay que considerar qué tan grande es el volumen de malezas que tengamos en nuestra parcela. Mejoramos la selectividad. No vamos a generar resistencia. Las malezas, por un instinto natural de supervivencia, pues generan resistencia para asegurar su permanencia en la parcela o aquí en la tierra, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos cuatro modos de acción, la planta no sabe por dónde le estamos llegando y no tiene esa habilidad o esa flexibilidad de generar una defensa para poder, pues, seguir, ¿no? Entonces es muy difícil que llegue a generar resistencia o bajamos muchísimo, pero muchísimo, esa habilidad que tienen las plantas. Y lo que ya comentábamos, ¿no? Que al tener esos cuatro modos de acción, no nada más estamos atacando a una sola especie, sino que estamos abarcando un espectro más amplio de malezas, controlando hojas anchas, controlando hojas angostas, y entonces también reducimos la parte de generar malezas difíciles de controlar a la larga, que era la parte pues, que ya comentábamos, ¿no? Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Para finalizar, me parece que hay un punto muy importante por aclarar con nuestros escuchas. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con una mezcla en comparación a trabajar solo con un producto? Es muy importante este punto porque vamos a retomar mucho de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Cuando tenemos un solo producto, trabajamos sobre una maleza en específico o sobre ciertas especies y de repente eso nos genera que si hay de la otra especie, en el caso, por decirlo así, si controlamos hojas anchas, nos va a generar que después las hojas angostas sean nuestro coco, sean nuestro principal problema. Y también, pues, va a ayudar a que se genere esa resistencia, que las plantas empiecen a trabajar en defenderse ante ese modo de acción que estamos usando para controlarlas. Entonces, eso nos va a nosotros a perjudicar a la larga porque después nuestro banco de semillas que tengamos en la parcela va a ser resistente a ese ingrediente. Vamos a necesitar después más producto para poder controlar de una manera, pues, dentro de lo que se puede decir eficiente, pero no vamos a atacar el principal problema que es reducir el banco de semillas que tenemos en nuestro predio. Y obviamente que nos va a impactar también en cuanto al tema del rendimiento, porque muy seguramente van a estar conviviendo con nuestro cultivo y nos van a estar generando esa competencia que no queremos que suceda. Sinceramente son mucho más los beneficios que tenemos cuando usamos mezclas por el número de individuos que nos vamos a estar llevando, ¿no? Vamos a tener un espectro mayor de control de diferentes malezas. Y sin más por el momento, los invito a que vayamos a escuchar los testimoniales de nuestros agricultores que ya han probado esta mezcla y que tanto ellos como nosotros
estamos convencidos de que es una de las opciones con mayores beneficios para nuestro campo mexicano, productores de maíz. Muchas gracias. Elizabeth, agradecemos mucho tu presencia en Mi Cultivo Radio. Te esperamos muy pronto de nuevo en el programa para que nos compartas parte de tu experiencia. Gracias. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Soy José Mendoza, soy agricultor de aquí de La Barca, Jalisco. Por ahí ya tenemos años dedicándonos a este ramo y desde un principio siempre hemos recomendado el uso de herbicidas. Y mira, mucha gente minimiza esta situación de la maleza, pero no saben el gran problema que puede ocasionar, principalmente en los granos, que es lo fuerte de nosotros, el maíz, el sorgo, el trigo. La maleza, quieras que no, compite mucho con el cultivo. Entonces, pues compite mucho para absorber los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no? Sea de maíz, de sorgo, de trigo. Y mucha gente, en ocasiones, por ahorrar dinero a la hora de aplicar un preemergente, tiene que aplicar un selectivo o no selectivo ya cuando la plantita nació, y hay veces que le sale un poco más caro, y en ocasiones ya ni siquiera alcanza a controlar 100% efectividad de la maleza. Ahora platícanos un poco cuál ha sido tu experiencia con la mezcla de Adengo más carnes extra al controlar malezas difíciles. Esta mezcla la hemos aplicado desde hace ya años y yo creo que no hay igual, ¿eh? No hay otra que se comporte de esta forma, porque es muy eficaz y aparte ahorras dinero, que es algo bien importante para los productores hoy en día, porque la situación está un poco difícil últimamente. Claro. Entonces, con eso garantizas de que tu cultivo se va a ir muy limpio todas las siguientes etapas, y obviamente eso se va a ver reflejado en unos mejores resultados. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Resumen del episodio. En este capítulo conocimos todos los detalles del combate a las malezas difíciles con la mezcla Harness más Adengo y Harness Extra más Adengo, a través de la entrevista con Elizabeth Jiménez, nuestra especialista en protección de cultivos invitada. También conocimos la historia de José Mendoza, un productor de maíz que ya comprobó la eficacia de la mezcla Harness Extra más Adengo. Te esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Mi Cultivo Radio, donde seguiremos tratando los temas que te interesan y todos los aspectos del portafolio para protección de cultivos de Bayer. No olvides escribirnos para sugerirnos temas o productos que te gustaría escuchar en nuestro podcast. Mi Cultivo Radio, el lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer, el logo de Bayer, Adengo, Harness y Harness Extra son marcas registradas de Grupo Bayer. Bayer, México, 2021. Adengo, clave de autorización, 2033-002-201-A0774. Registro sanitario número RSCO MESC 1261-301-064-027. Categoría toxicológica 5. Precaución. Harness. Registro sanitario número RSCO ED 0288-302-009-075. Categoría toxicológica 4. Precaución. Harness Extra. Registro sanitario número RSCO ED 1245-301-009-065. Categoría toxicológica 4. Precaución. Clave de autorización 1633-00-20-1-A-1698. Precaución. No se deje al alcance de los niños. Lea previamente las instrucciones. Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayer.com.mx.